Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que me acompañéis a lo largo de este vídeo que es un booktag muy especial y ahora veréis por qué. Pero antes de eso, dentro cabecera. Bueno, ¿y qué booktag es este? Bueno, pues es un booktag que se titula el booktag de las escritoras y es original de Lulú, del canal Foxy Lulu. Lee. Hola Lulú, espero que vuelvas pronto y que podamos disfrutar de tus vídeos. ¿Y por qué digo que es un booktag muy especial? Bueno, aparte de que es un booktag basado únicamente en autoras, cosa que me parece maravilloso, también ha sido la piedra angular, el inicio, el origen de una iniciativa entre diferentes booktubers, mujeres, que han decidido unirse y hacer cada una de ellas, su versión en su canal hace un par o tres de semanas, una cosa así. Pues eh, no me acuerdo ahora de las ocho que lo hicieron, pero entre ellas está Maggie, está Katia, está eh, Diana, está, bueno, pues un montón de Booktubers que os recomiendo muchísimo que vayáis a sus canales. ¿Por qué también es especial? Bueno, pues porque ayer tuve el problema de grabarlo y cuando voy a editar el vídeo, ninguno de los clips que había grabado con mi versión tenía sonido. Y eso hace que este sea una segunda versión y que por ello sea especial, pero bueno, no sé si impositivo. positivo. De cualquier forma, es un booktag que me he lanzado a la piscina cogiendo la versión de Diana de el canal El Libro Divergente. Así que bueno, espero que, que os guste. Antes de empezar, quiero deciros también que yo, desde mi perspectiva, desde mi mentalidad de hombre heterosexual cis, nunca he notado que tenga ningún sesgo para con el autor. Es decir, que no he puesto por delante ni en calidad ni en ganas de leer ni en nada el género de el autor o autora del libro que tenga en mis manos. Y eso ha hecho pues dos cosas. Para empezar, que no me haya costado contestar estas premisas porque dentro de mi acervo lector tengo cantidad de autoras a las que recurrir cuando tengo que contestar preguntas como las de este, este booktag. Y por otro lado, también hace que quizá no sea consciente de hasta qué punto sí que tengo eso en mi sesgo, en mi mentalidad a la hora de escoger. Pero ya os digo, en los últimos años he intentado poner el acento sobre precisamente... ¿Qué autores leo? Y si me doy cuenta de que leo más autores que autoras... Pongo remedio. Este año he leído muchísimas autoras, que, pero bueno, eso ya llegará cuando haga el vídeo de final de año. De cualquier manera, espero ser suficientemente consciente para cuando caigo en un error de este estilo, pues poder subsanarlo. Porque de verdad, para mí, no hay ninguna diferencia en el género de la persona que escriba. Lo que me interesa son las historias que cuente, cómo me las cuente y hasta qué punto yo me las pueda creer. Su calidad, etcétera, etcétera. Bueno, y el impacto, por supuesto, que tengan en mí. Así que nada. Una vez dicho estas cosas, vamos directamente a por las premisas de este pedazo de BookTag que, tengo aquí el guioncillo, empieza con esta primera. uno, Escritora que no has leído y quieres leer antes de que acabe el año. Bueno, aquí lo tengo clarísimo y lo tengo clarísimo porque además de que me parece una escritora que no puede ser, que no cuente, que no esté dentro de mi biblioteca de autores, también ha recibido muchísimas lojas por parte de una persona, un prescriptor, un booktuber, al que admiro y que me encanta su canal y que no es otro que José de Libros en el Fin del Mundo. ¿Y de qué autor estoy hablando? Bueno, pues de Margaret Atwood. ¿Y qué libro me gustaría leer? Pues el cuento de la criada, que por suerte no he visto la serie y lo he hecho y ha sido una elección consciente el no ver la serie. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que supe que esa serie, con el pedazo de éxito que ha tenido y en qué está basada, y en qué está basada y qué es lo que refleja, está basada en una novela, yo quise zambullirme en sus páginas. Una distopía que pone a la mujer como un bien de mercado en una especie de capitalismo futuro en el que todos somos una especie de reses para los poderosos es algo que a mí me llama mucho la atención. Esta es la interpretación que hago de lo que conozco de la historia y de lo que he visto en la tele, etcétera, sin querer tambullirme. Ahora quizá me pongo a leer la novela y no tiene nada que ver con lo que os he dicho, pero de cualquier forma, Margaret Atwood es una de esas autoras a las que quiero leer con locura. Porque yo lo quería antes de saber la opinión de José, pero que después de saber su opinión y de ver cómo ha reseñado los libros a los que, 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 que ha leído, no puedo dejarla pasar y voy a intentar leerla antes de que acabe el año. Bien, vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que dos. Escritora con la que descubriste el mundo lector. Bien, aquí... Ya sabéis, a mí me cuesta muchísimo el tema ese de, oye, dime uno favorito, dime un otro favorito, dime cuál es tu libro favorito, dime algo favorito, ¿por qué? Porque tengo muchísimos. Y durante la época en la que yo estaba adentrándome en mi mundo lector, había muchísimas o tuve muchísimos contactos con autoras. Por eso no he querido reducirlo a una solo, sino que aquí os voy a dar cuatro ejemplos de esa época que va quizá desde los 9 hasta los 14 o 15 años en los que ya tenía un bagaje cultural y un mundo lector bastante abierto. Así que empiezo por Susan E. Hinton, la autora de Rebeldes, un libro que me voló la cabeza cuando debía tener 10 o 11 años y que habla de un grupo de niños, de chavales adolescentes o preadolescentes, adolescentes, que cometen un cometen un crimen y se tienen que esconder. Además, recuerdo que cuando la leí, estaban dando una serie de televisión basada en esta historia y por tanto yo me vi... Lanzado a pues eso, meterme en las páginas de esta novela que habla de un grupo de adolescentes, eh, pues lo que os he dicho antes, pero outsiders eh, fuera de los márgenes de la sociedad o por lo menos un grupo de kinkies. Después vi la película que creo que es más anterior y que está protagonizada por una de esas primeras generaciones de jóvenes que luego lo petaron muchísimo, como son Tom Cruise, como son Matt Dillon, como es eh, Rob Lowe, creo que también estaba, estaba incluso Patrick Swiss. O sea que imaginaos qué elenco tenía. Continúo con con otra de las autoras que en aquella época fue muy importante para mí. Y en este caso es también James M. awell que era la escritora de La saga de los hijos de la Tierra. Una novela prehistórica, no histórica, en la que nos narra las aventuras de una niña cromañón, Ayla, que se ve rescatada después de un terremoto por un clan de neandertales. A partir de aquí esto sucede en la primera de las novelas de la saga, que es el clan del oso cavernario. Después tenemos el valle de los caballos, que es el primer contacto con alguien de su misma raza, porque aquí sí que es una raza, es otra especie, mejor dicho, que son los hermanos Zonolan y Jondalar. Imaginaos cómo me impactó a mí esta saga, que todavía me acuerdo. Para continuar con eh, los cazadores de mamuts, seguir por las llanuras del tránsito y luego había otra y había otras. ¿Qué sucedió con esta saga? Bueno, pues que a mí me impactó muchísimo, me encantó, me pedí para un cumpleaños incluso una película, La Película, que es la primera película que hizo Daryl Hannah, que es el Clanderoso Cavernario, y bueno, me flipó. Ahora igual me rumorearé un poco el caso de tener que admitir que esta es una autora que fue importante en mi época porque acabó convirtiéndose un poco en una autora de romántica. Y a mí la romántica la verdad es que no es un género con el que me identifique mucho. Pero en aquella época, la saga Los Hijos de la Tierra me pareció pues cómo decirlo una propuesta muy bien pensada de lo que se sabe de la prehistoria y de cómo se podían organizar socioculturalmente este tipo de nómadas de cazadores recolectores y cómo podían ser esos contactos que había entre eh, los cromañones y los neandertales amén de añadir un montón de religión un montón de pues eh de etnografía, arqueología, en fin, me pareció que estaba muy bien pensado y que ofrecía una historia que era muy disfrutable. De cualquier manera, vamos a por la siguiente autora de las que os quiero hablar, que no es otra que Anne Rice, con su saga de las crónicas vampíricas, con la primera de Entre los vampiros, siguiendo por La estado del vampiro, que para mí es la mejor de esta saga, continuando por La reina de los condenados y El ladrón de cuerpos, que es la última de las novelas de las crónicas vampíricas que yo continué, o sea que yo leí, yo ya no leí más. Sin embargo, me flipó en colores, me encantó cómo escribía esta mujer y la propuesta que hacía sin yo saber nada del mundo vampírico o de drácula más allá de no sé el conde dácula por ejemplo o de toda la parafernalia que había alrededor del mito del vampiro lo que ofrecía esta mujer en entrevista con el vampiro me voló la cabeza me encantó y de nuevo aquí tenemos también la influencia del cine o de eh, la, las plataformas bueno las plataformas no el lenguaje audiovisual porque también la película de entrevista con el vampiro me pilló siendo un chavalito y quise leer pues eso, de dónde venía esa película en la que salían Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater, Antonio Banderas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, a mí el con el vampiro me flipó, me voló la cabeza. Y vamos con la última de las autoras que en esta época me influenció, que es Isabel Allende con su La Casa de los Espíritus, que también lo leí siendo muy jovencito, que también me flipó en colores y que despertó en mí. Tanto, la tanto el interés que luego ya he cultivado por Chile, como ese realismo mágico que supuran sus páginas. Me flipo, ya he hablado hace poquito de esta novela, así que no me voy a extender mucho más, porque si no, además, como tenemos unas cuantas premisas por delante, me voy a acabar liando mucho. Así que nada, esta es una muestra de las cuatro autoras que en aquella época me pegaron fuerte. Bien, vamos a por la tercera premisa, que es... 3. Escritora con la que te encantaría cenar y tener una extensa charla. Bueno, aquí no me lo pienso. Para mí me encantaría reunirme con la señora Magmaster Buchold, de nombre ¿sí? Lois, y pasar una velada agradabilísima cenando con ella, charlando y comprobando que todo lo que he pensado leyendo sus novelas de la saga de los Bor, es decir, una saga de ciencia ficción, de aventuras, space opera por todo lo alto, que me parece maravillosa y de la que he hablado muchísimas veces, es cierto, porque si esa inteligencia en las tramas, en la creación de personajes y la profundidad psicológica, y en esos diálogos rápidos donde hay coñas, donde si te pierdes una frase, no te vas a enterar de lo que están diciendo, se traslada a un teta-tet que me encantaría tener con ella, porque estoy seguro de que, aparte de pasármelo teta, aprendería muchísimo de la vida en general y de lo que es las relaciones humanas. Bueno, creo, yo que sé. Porque esta mujer, ya te digo, me acuerdo una escena, creo que era de una campaña civil, una de, las, una de las novelas de la saga de Miles Borcosigan, en el que sienta en una mesa y en una cena a toda la familia y pone un sofá donde pillaron infraganti a una pareja teniendo, pues eso, enrollándose. Y esos dos infragantis han tenido hijos, ya son mayores y lo que les ha pasado es que sus hijos se han liado y han tenido no sé qué. Entonces ese sofá puesto ahí es una especie de evidencia para esa misma pareja que ahora tiene que pegarle bronca a su hijo porque ha sucedido algo similar. Bueno, esa cena es esperpéntica, es maravillosa y es divertidísima. Si esa cena en una escena de una novela es así... Me encantaría cenar con esta mujer. Así que si alguien tiene, no sé, línea directa con ella o lo que sea, o incluso ella, hola o la Lois, está viendo este, este vídeo y entiende castellano, yo que sepa que el día que pise Barcelona está invitada que la editorial no tiene que pagarle nada. Ya le invito yo a cenar en el sitio que a ella le apetezca. Porque estoy seguro de que lo pasaremos pipa. En fin, esta es la autora con la que me iría a cenar y tendría una charla con ella for sure. Extensísima. Vamos a por la siguiente premisa, que es la 4 y que es última escritora que has descubierto y que fue amor a primera vista. No tengo ninguna duda, porque además el último libro que me he leído es de una autora y esta autora es Lionel Shriver y el último libro que me he leído es El movimiento del cuerpo a través del espacio, que me parece divertidísima a la vez que agridulce. Por una parte es muy divertida, pero por otra trata temas que son bastante, bastante, ¿qué diría? Que te tocan la fibra. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una especie de descomposición de una pareja mayor, mayor, mmm, en el momento en el que uno de ellos se ha jubilado y emprende una especie de objetivo, de, de reto vital que choca o está en colisión con la configuración mental que habían, la configuración mental o configuración del mundo que tenían esa pareja juntos antes de que este señor, la parte, bueno, el hombre el, el de la pareja, le hayan echado, se haya jubilado y haya entrado en crisis. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos personajes súper bien dibujados psicológicamente, que los entiendes perfectamente y que están en constante lucha con el entorno por circunstancias en el que ha habido un cambio y la adaptación a ese cambio ha hecho que cada uno de ellos tome un camino que está eso, en colisión. En este caso, lo que ha sucedido es que el hombre de esta pareja ha decidido que quiere correr una maratón. Y ya no solo que quiere correr una maratón, sino que además va a dedicar muchísimo tiempo a convertirse en un tipo que corre ultramaratones. Bueno, de, de, de estos de estos que hacen ultra bueno que es un no sé cuánto 42 kilómetros corriendo no sé cuánto en bici no sé cuánto nadando es que ahora no me acuerdo y su mujer una persona que toda la vida ha corrido que toda la vida ha hecho ejercicio que toda la vida ha ido por su cuenta pero que no ha necesitado hacer nada ni ponerse ningún reto no lo ve con lo ve como una tontería cosa que eh, en mi entorno me ha sucedido más de una vez gente que se ha picado le ha picado el gusanillo y quiere correr una maratón o quiere tal yo no es que lo vea como una tontería pero es algo que no va conmigo en este caso además mezcla lo que es lo políticamente correcto con una, una colisión de valores entre el mundo en el que ha vivido esta pareja y el mundo que se está empezando a poner y cómo de esta colisión pues salen cosas buenas y bastantes cosas malas. De cualquier manera, lo que os decía, diálogos rápidos, personajes que son una maravilla de leer, muy divertida, y además añadiré que es una de las mejores lecturas que he hecho en lo que llevamos de año. Así que, oye... Yo saludo desde aquí a Lionel Schriever y le digo que voy a leer bien pronto esa novela que tiene de nombre Hablemos de Kevin. Creo que, sé, creo que se titula porque además ha habido cosas muy buenas de esa novela y después de haberle dado un pequeño tiento a su bibliografía con este El movimiento del cuerpo a través del espacio, creo que no me va a decepcionar con una novela que tiene tan buen nombre como el Hablemos de Kevin. Vale, vamos con la quinta que es 5. Escritora de la que te vas a leer todo lo que saque. Bueno. Aquí no es solo que me vaya a leer todo lo que saque, sino que ya me he leído todo lo que ha sacado, al menos en español. Y estoy hablando de la norteamericana, ahora nacionalizada irlandesa, Tana French, que es mi una de mis autoras preferidas, por no decir una de las grandes damas de la novela negra actual, de la que he hablado en muchas ocasiones en este canal, porque creo que no tiene el mm, recibimiento, el éxito que merece con la calidad y el talento que demuestra en cada una de sus obras. Yo lo puedo decir porque me he leído todas las obras que ha publicado en castellano. También he visto cómo he ido saltando editorial en editorial porque no consigue encontrar o no consigue ser ninguna de las novelas la chispa que prenda lo que se merece. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque es una tipa que da mucho. Es decir... Los personajes que nos presenta, las tramas que nos presenta y los diálogos, todo lo que sucede, está muy detallado y es completamente verosímil. Y no se basa en el efectismo o en las tramas que están hiper mega desarrolladas o son súper eh, estrambóticas, que es lo que mola ahora en la novela negra. Ya sabéis, salió de que el malo es un mega superhéroe y el bueno es súper listo. No, aquí tenemos personas normales, autónomas que se enfrentan a un misterio, a una muerte y que lo tienen que resolver. Y es muy descriptiva, pero no descriptiva del entorno o del escenario, sino descriptiva de los pensamientos de el hilo conductor que lleva la forma de pensar de los personajes y zambulle en eso en su manera de pensar y qué sucede bueno pues que quizá el lector actual no le gusta tanto esta fórmula y prefiere eso que sea más efectista de cualquier manera para mí es maravillosa me encanta saber cómo piensan los protagonistas de esta mujer cómo llegan de este a donde parten a este b y cómo son todos esos sus pasos, esa montaña rusa de pensamientos que le llevan a ese personaje a actuar de tal manera ante unos estímulos externos y ante pues lo que se va encontrando conforme avanza la trama. Os diré, tiene muchísimo diálogo y es un diálogo súper bien trabajado, súper bien desarrollado y que es una delicia leerlo con perlas que deja ahí para que se las vaya encontrando el lector y vaya diciendo me Cago en la mar qué bueno es esto! Con subrayados, con coger este cacho y ponerlo en las stories de Instagram, con etcétera, etcétera. Tana French es una imprescindible. Y no solo me he leído ya todo lo que ha sacado, sino que me voy a leer todo lo que vaya a sacar. Y vamos con la sexta premisa, que es escritora que te dejó boquiabierto y admirado. Bueno, es que además estos son los dos adjetivos que van para mí ligados emocionalmente a la autora que os voy a hablar cuando la descubrí, que no es otra que Úrsula K. Legging. Cuando me leí por primera vez la mano izquierda de la oscuridad, me petó la cabeza. Me dejó ojiplático y completamente enfervorizado, admirado. ¿Por qué? Porque es una pedazo de novela de ciencia ficción que me parece que no deja resquicio para el tema que trata. No hay ningún cabo suelto que deje ahí para que digas uy, aquí eh, no está bien tratado, no hay profundidad suficiente, no me creo lo que me está diciendo. ¿Y de qué habla la mano izquierda de la oscuridad? Bueno, una de las cosas que plantea es la cuestión de género. Aquí tenemos un planeta en el que llega un tipo, un ser humano, a encontrarse con la raza que vive allí, que son hermafroditas, que pueden escoger según les apetezca el género que tienen y pues reproducirse o no reproducirse. Claro, a mí aquello me voló la cabeza cuando lo leí. Me pareció que planteaba un montón de cosas que me, me, me hicieron un giro copernicano en la cabeza a la hora de comprender cómo es la mentalidad de una persona según cómo es esa persona. Imaginaos, es decir, en la cantidad de posibilidades que abrió en mi mente esta novela es impresionante, porque hasta entonces yo había leído mucha ciencia ficción, por supuesto, pero nunca me había encontrado con algo que plantease el género de esta manera, así que desde entonces Úrsula Kallegrin se convirtió en una de mis eh, autoras de cabecera, aunque he de decir que hasta este año no he vuelto a leer nada suyo y no sé por qué. Simplemente, pues supongo que el devenir de las cosas o lo que sea, pero este año me he encontrado, no me he encontrado, no he ido a buscarlo porque he dicho, ya basta de no leerse nada de Úrsula Kallegrin. Y me he leído Los Desposeídos, que es otra pedazo de novela en la que plantea un choque entre sociedades una anarquista y otra capitalista y cómo podría ser aquello de que se organizase una sociedad anarquista además me parece súper valiente bueno en aquella época no porque todavía estaba la U.S. cuando la escribió pero desde que cayó el bloque comunista siempre se ha ridiculizado y se ha puesto como que es imposible y que en la práctica se ha visto un sistema político y socioeconómico y cultural que se base en la izquierda en el comunismo en el anarquismo y sin embargo Aquí en Los Desposeídos encuentras una propuesta por parte de Úrsula caleguín que de nuevo tampoco tiene ninguna fisura y que cuando la lees y lees la historia y sigues los pasos del protagonista, ves que no ha dejado títile con cabeza, que lo ha pensado todo muchísimo y de manera minuciosa y hace que eso tenga una verosimilitud y un peso que sobrepase pues todos esos argumentos y ese marco mental que se ha instaurado desde que cayó la, la, la URSS y se dijo que ya no podía funcionar ningún tipo de economía controlada o lo que sea. Así que, en fin, Úrsula Calleghen es una autora que no pienso dejar de frecuentar porque sé que me va a dejar, pues eso, sorprendido y admirado cualquiera de las cosas que lea de ella. Bien, vamos a por la siguiente premisa, que creo que es la 7, sí. Y que dice así, una escritora para cambiar el mundo. Y aquí he escogido una figura que quizá es poco conocida allende los mares, pero que en España durante una época tuvo muchísimo peso y gracias a Dios de que lo tuvo. Estoy hablando de... Petisa Gloria Fuertes. Una señora que tuvo que luchar contra el desprestigio que significaba o que el desprestigio que le endosaron todos sus colegas poetas en la generación de los 50 y más adelante. Porque desde un lenguaje sencillo y nada alambicado hacía unos poemas que eran una maravilla y estaban sobre todo orientados a los niños, a la infancia. También hay que tener en cuenta que esta mujer luchó y nadó siempre contra corriente. Tiró para adelante, era lesbiana y encima en una época en que... En España aquello era más que un pecado. Así pues ella no se amilanó y consiguió con toda su fuerza y con todos sus poemas, a golpe de palabra, hacerse un hueco en las mentes de los niños de los 80 y los 90. Bueno, por lo menos ese fue muy caso. Y por eso digo que es una escritora para cambiar el mundo. Es así, ¿no? La premisa. Una escritora para cambiar el mundo. Sí. ¿Por qué? Porque tiene una grandísima influencia en todos los niños de mi generación. Y esa es una generación que ahora está cambiando el mundo. No sé si para bien o para mal, pero por lo menos el modelo de vida que ella ofrece en su poesía, de respeto, de igualdad, de amor, de alegría, de, de risa, de humor, es un modelo que es el que a mí me gusta y que me representa. Es decir, no sé cómo se titula, pero lo pondré por aquí, que hace poquito Blackie Books sacó una antología de toda su poesía y que está en un libro que me parece precioso y que cualquiera de los niños de esa generación que ahora ya tenemos una edad lo vamos a disfrutar muchísimo gloria fuertes es una poetisa a tener en cuenta y que creo que tampoco caduca hay que reivindicar su figura y aquí estoy yo haciéndolo en este booktag de las escritoras bien ahora vamos con la siguiente premisa que no es otra que la octava y que dice escritora actual que considero más revolucionaria bueno aquí lo tengo bastante claro porque además ella misma es súper revolucionaria que no es otra que cristina morales y lo centro sobre todo en la última novela que sacó que además creo que fue premio herralde y de hecho creo que consiguió un premio nacional que no es otra que lectura fácil una novela que me voló la cabeza desde muchos sentidos y que precisamente pretende poner patas arriba lo que se supone que está bien o lo que se supone que está mal a partir de la figura de cuatro hermanas con diferentes discapacidades y tuteladas por el Estado, que ya desde el principio empiezas a mmm, plantearte si realmente tienen discapacidades o simplemente las han puesto dentro de un cajón de desastre, porque ahí están mejor clasificadas y las podemos controlar como sociedad a través de mecanismos que tiene la propia justicia o la propia, pues eso, mmm, cómo te percibe el Estado. Hubo bastante polémica con esta autora cuando publicó esta novela, pero bueno, no me voy a liar mucho. Sé que es una tipa muy revolucionaria y que además a través de sus, de sus novelas, de sus historias, pretender reivindicar este cambio paradigmático que necesitamos para que todos seamos mucho más igualitarios y vivamos en una sociedad mucho más justa. No voy a liarme mucho más porque os voy a proponer que miréis en el apartado de esta premisa y os vayáis a la reseña que le dediqué a esta obra en el momento en el que la leí, porque es una obra que, que además creo que es, además de que creo que es muy necesaria, creo que abre conciencias y despierta conciencias, pero ya no solo en lectores como yo, sino en lectoras, en cualquier tipo de lector, que sea un poco sensible y que quiera meterse en la historia que nos propone Cristina Morales. En fin, una pedazo de escritora revolucionaria donde la saña. Vamos a por la siguiente premisa que nos otra que la novena se dice, escritora que admiras por su estilo único. Bien. Yo no sé si admiro directamente a esta escritora, pero sí admiro lo que ha conseguido y lo que ha hecho. Esta escritora es la jovencísima Andrea Abreu con su panza de burro. Y la admiro porque precisamente tiene un estilo único que ha conseguido llegar a donde otro tipo de libro de este estilo no hubiese llegado. Creo que esto es gracias a la coyuntura actual, pero también a que el libro está muy bien y está muy bien escrito. No es un libro que a mí me parezca que hubiese tenido que tener el pedazo de éxito que ha tenido, pero yo me alegro muchísimo por ella, entre otras cosas porque me parece una historia convencional, en cierta manera, entendedme a ver, tampoco me voy a meter mucho con, con la novela de panza de burro, ¿eh? pero me parece una historia más o menos convencional de dos niñas en la que no hay ternura pero que sí que hay una manera de explicar las cosas que la caracteriza y la ha ensalzado a donde ha llegado entre otras cosas porque creo que es una novela de su tiempo, ya la querían vender y lo consiguieron la propia editorial como una de las primeras autoras, Millennial creo que era Millennial o Centennial o bueno lo que sea, pero que ha conseguido pues eso, hacerse un hueco, ya no solo en la literatura actual española sino también en la literatura actual extranjera porque ha sido vendida a no sé cuántos países y eso me parece maravilloso y me parece maravilloso en todas esas cosas porque esto sí que lo considero literatura y qué quiero decir con esto bueno pues que una pequeña editorial como es Barrett se ha jugado del todo por el todo con una autora que era desconocida como Andrea Abreu y le ha funcionado. Y esto ha hecho que se convierta en el modelo de otras editoriales y de otros autores y vaya abriendo camino en la literatura, como se tiene que abrir en cierta manera, como si fueras un rompehielos en el, en el, en el, en el círculo polar. Bueno, eso oh, sí si queda hielo todavía. De cualquier manera, lo que quiero decir con esto es que admiro que se haya convertido esta obra en literatura o en lo que consideran literatura Por qué Porque eso va a hacer que muchos jóvenes autores que no tendrían ni una sola oportunidad a la hora de escribir puedan tener su oportunidad y presentar sus propias literatura sus propias obras y que les escuchen Por qué Porque gracias a panza de burro y Andrea abreu el riesgo de las editoriales se ha reducido con estas nuevas propuestas en fin vamos a por la última premisa que es la décima y que dice así Escritora imprescindible que recomiendas. Bueno, aquí recomiendo, y me parece completamente imprescindible, una autora que jovencísima lanzó una novela en el siglo XIX que se ha convertido en un auténtico hito y que ha creado un nuevo arquetipo de personaje, que ha creado otros personajes basados en él, que se ha convertido en una especie de llama que ha contagiado y ha creado un incendio enorme en lo que es la literatura. Estoy hablando de Mary Shelley con su Frankenstein o el moderno Prometeo. Me parece auténticamente flipante que una autora tan joven como lo era Mary Shelley en su momento pudiera escribir y salirse con la suya con una historia como es la novela de Frankenstein en la que plantea un montón, bueno, a ver, plantea toda la ciencia ficción. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es la que es la primera novela que se considera como ciencia ficción en la que se habla de insuflar vida a un cuerpo muerto hecho de cadáveres de otros seres humanos. Pero esa es la parte mucho más prosaica. Lo que plantea aquí es la capacidad del ser humano de convertirse en una especie de Dios y la responsabilidad que tiene el ser humano en Dios al poder imbuir vida en otra criatura y la responsabilidad o irresponsabilidad que supone ser ese tipo de Dios, ese prometeo, ese que lleva el fuego de los dioses al ser humano, ese que consigue crear vida por su cuenta. Me parece... me huele la cabeza. Me parece maravilloso, me parece una autora que es completamente imprescindible y que todo esto saliera de contarse historias a la luz de una hoguera porque hacía un frío de la leche, porque era el año sin verano ya que reventó el volcán Tabora y las cenizas hicieron que durante dos o tres años no hiciese calor en el mundo y que eso lo aprovechasen los grupos de amigos de Mary Shelley para sentarse a orillas de un lago en eh, Suiza y contarse historias de miedo me parece impresionante me parece además una historia preciosa a la hora de ir germen de una novela en fin mary shelley es una imprescindible que os recomiendo que leáis porque más allá de todo lo que tengamos en la cabeza según vamos creciendo de lo que es frankenstein no te enteras bien bien de lo que nos está planteando esta mujer hasta que te lees la novela por ti mismo y te quedas flipado con lo que ha conseguido. ¿Por qué? Porque es una modernidad, de una actualidad que pocas novelas de 150, bueno, de 200 años ya, porque es de principios del siglo XIX, una novela que tiene 200 años parece que sea escrita ayer y que todavía puedas encontrarle en miga para, para que encaje en el mundo actual. Imprescindible. Mary Shelley. Bueno, y hasta aquí el Book tag de hoy. Esto es mi propuesta, mis respuestas a este Book tag de las escritoras. Tengo muchísimas más escritoras en mi acervo mental de autores. ¿Por qué? Porque no hago distinción, ya, ya lo decía antes, y porque hay muchísimas autoras que me parecen maravillosas. Así que, bueno, igual hago otras versiones de este Book tag porque no querría dejarme en el tintero autoras que me parecen también una maravilla y que habría que reivindicarlas. En fin, con este final me despido y espero que tengáis en la cabeza todas esas cosas que digo siempre, porque hoy me quedo solo con él, os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!